Esto es Dos Vagos Divagando. Let's go. Buenos días desde México y buenas tardes, casi noches hasta Madrid. Soy Felipe Hernández Tovar, conocido como Felo Talento, como usted quiera. Y siempre me da mucho gusto saludar a mi amigo Carlos Arti, que hoy hablaremos de un tema muy interesante. No, película es un libro, no se espante. Pero además de saludarlo y contarle algo, le diré la frase que decimos los mexicanos cuando estamos en aprietos, que es: Carlos, me pusiste a parir chayotes con esta recomendación de un libro muy, muy, muy rico, lo cual agradezco. Pero bueno, ya platicaremos. ¿Cómo están las cosas por allá, por España? Querido Felipe, bueno, no, todo bien por aquí. Bueno, me imagino que además de parir, como dices, lo disfrutaste, ¿no? O sea, el libro es cierto, es un libro grande y además de un género medio raro, ¿no? Porque no es ni ficción, digamos, es no ficción, porque el no ser ficción es no ficción. Pero digo, salvo que los escritores generan sus propias ficciones y cuando escriben también debe de haber algo dentro de ellos. Esto es un género epistolar. El libro del que estamos hablando es Las cartas del boom. Es una edición muy reciente de Alfaguara. O sea, está calentito el libro. Y sabemos que es un libro que lo editaron, lo lanzaron justo ahora porque se subieron un poco al éxito del libro que publicó Jaime Bailey, que seguramente todos han escuchado hablar, este libro que es Los Genios, que es un libro que recrea, o sea, es una ficcionalización, creo que le dicen ahora, de la historia de la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez. Y obviamente esta, en las cartas del boom, y ahora hablamos un poco de lo que es el boom, incluye un montón de cartas entre todos los grandes autores del boom latinoamericano, entre los cuales los dos de los más importantes, porque no diría que eran los dos más importantes, eran Vargas Llosa y García Márquez. Pero por el premio. Y probablemente nos faltaron algunas, y eso es de lo que vamos a platicar. Mm. Creo que es algo complejo el trabajo que hicieron. ¿Sabes qué? Me acuerdo, Carlos, cuando nos conocimos, creo que yo te hablé por teléfono, cuando se usaba eso de hablar. Hola, Leo Burnett, México, buenas tardes. Oiga, ¿podría hablar con el señor Carlos Arti, por favor? Y entonces esa solemnidad, sí, permíteme, vamos, es algo que vas viendo en cada una de las cartas que se van construyendo entre Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, y después terminan siendo grandes, grandes amigos. Claro. No sé si terminaron haciendo podcast como nosotros, ¿no? No, no terminaron haciendo podcast. Bueno, al final algunos de ellos terminaron a los golpes, literalmente. Así es. Ojalá que nosotros no, pero... Pero es eso que acabas de marcar, es, yo creo que es un punto interesante porque empiezan con mucha solemnidad. También es cierto que hay entre ellos, porque son cartas cruzadas, ¿no? No todos recibían las mismas cartas, entre ellos hay distintos niveles de trato, ¿no? Y eso es muy interesante. Es y decir, hay varias generaciones, o sea, aunque hay varias generaciones, un gap de edad que a lo mejor hablar con en ese momento con Cortázar, siendo un jovencito, pues también implica, bueno, no tan joven, pero sí implicaba cierta respeto, cierta lejanía que había. No, y había cierto respeto porque cuando empezó, el que empezó con esto, yo creo que es importante decirlo, es Carlos Fuentes, que además es de alguna manera, yo creo que el maestro de ceremonias del boom, ¿no? Porque fue el que como diríamos que es como la cola que pegó a toda esa a larga masa de escritores que los mantuvo unidos de alguna manera, y fue el más fiel a todos porque él no se peleó con ninguno. Era absolutamente diplomático y yo creo que bueno, también tenía ese carisma, tenía cancha que le dio chance de toque. Él era un niño bien, como decimos, pero además se supo colar muy bien y ser de muchas relaciones que favorecieron a los cuatro, tarde o temprano, ¿no? La relación de los nexos con el cine, con los amigos, con la política y con las viejas.
Y hay varias cosas que yo creo que es interesante que se ven en este libro. Por eso yo digo que más allá de un libro, es como un documento histórico. O sea, por eso yo creo que es tan interesante tenerlo. Más allá de que mucha gente hoy en día no sabe qué cuerno es el boom, ¿no? Porque pasaron muchos años. Y yo creo que tal vez deberíamos empezar por eso, ¿no? Que eso que se llamó el boom latinoamericano, ¿qué cuerno es? Porque creo que para las nuevas generaciones es una cosa completamente desconocida, ¿no? Y para las Seguramente. viejas como yo, porque si tú estabas en esa época en Sudamérica, probablemente tenías acceso a, no sé, por los libros de texto, por lo que había alrededor, a ciertos autores a los que yo en mis estudios de prepa, de secundaria, estaba leyendo, pues quizá Juan Rulfo o Claro. algo de Octavio Bueno. Paz o algo de esa gente, y tú estabas más involucrado con la gente Pero de ojo, Sudamérica. ¿no? Esa gente, Juan Rulfo y Octavio Paz, aunque no eran los protagonistas, porque yo creo que ahora tendríamos que hablar de un grupo de protagonistas que eran estos cuatro, y había como, después eran los teloneros, diríamos, pero no eran menos importantes. Había un grupo de autores de muy alto rango que eran los que estaban tocando en segunda fila, y entre ellos estaban, por supuesto, Rulfo. Y Octavio Paz, que creo que ya tenían prestigio cuando empezó el boom, ¿no? Pero Ahora bueno, también está José Donoso, Carlos, que está Donoso, hay un montón, digo, no solamente por eso, diríamos que los Beatles, por sí. decirlo de alguna manera, son Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar y García Márquez, que son los que, digamos, se convirtieron en un fenómeno editorial, pero que es lo que se dio a llamar el boom. Pero no todos al mismo nivel, eso hay que ser justos en decir que aquí realmente el más grande de todos en términos de éxito editorial fue García Márquez. Y en segundo nivel diría que Vargas Llosa. Vargas Llosa, que además era el más joven de todos, tuvo unos éxitos editoriales muy importantes. Y luego, un poco más abajo, está Carlos Fuentes y yo te diría que de cuarto Julio Cortázar. Lo que pasa es que Julio Cortázar era una especie, era el gurú. Venía siendo como el Ravi Shankar de los Beatles, ¿no? O sea, era el que todos consultaban y era el más viejo de todos. Y me gusta esa analogía con los Beatles porque eran cuatro carismáticos, cada quien en su juego, pero al mismo tiempo, pues sí, tenía uno una personalidad muy parecida a la de George Harrison, y otra era el que salía al escenario como Paul McCartney, ¿no? Pero Hay al algo de final eso, siempre hay ese juego de todos tenían entre ellos un respeto al trabajo y de ahí una amistad a pesar de todas las diferencias sí. que Yo creo que tenían. eso es importante porque se ha denostado mucho el boom. Se dijo que era un fenómeno meramente publicitario y editorial. Que bueno, ahora está muy de moda de desacreditar a algunos. Se desacredita mucho a Vargas Llosa porque es un tipo que todavía sigue editando y es cierto. Que los últimos libros, que son más libros, diría yo, de compromiso, no son buenos o no son tan buenos, pero hay que No. ver que Vargas Llosa escribió novelas espectaculares e importantísimas en los años 60 y a principios de los 70. Lo que pasa es que ha pasado tantos años. Y claro, hablemos un poco, si quieren, de los teloneros para por lo menos ponerlos en el panorama. Estos teloneros, algunos. Que eran muy importantes, ya tenían cierto prestigio cuando empezó el fenómeno del boom, ¿no? Bueno, como dijimos, Juan Rulfo, que es un escritor mexicano espectacular, pero que ya era conocido, que ya había publicado libros y que con todo este fenómeno del boom también se vio impulsado, porque eso es otra cosa, este fenómeno editorial lo que hizo es que mucha gente de otras partes del mundo se empezaron a fijar de lo que hacían escritores latinoamericanos. Entonces, alguno que ya había publicado, de repente decía, ah, mira, aquí hay otro latinoamericano que ya publicó y entonces lograba vender más. Y eso es lo que le pasó a Rulfo, lo que le pasó a Sabato, lo que le pasó a Carpentier, que era un tipo que ya tenía un montón de años, Bien. a Miguel Ángel Asturias, que era un guatemalteco que vendría siendo como el abuelo del boom, ¿no? Y no todos se quisieron subir a este No, boom, no. como ocurre. Mira, yo leo de escritores mexicanos que pueden ser pues, un Guillermo Arriaga, pero hay gente que sigue siendo bastante conservadora en la crítica
que no arriesga mucho en los recursos literarios que destacan en el boom. O sea, el manejo de un lenguaje diferente, de una temática que ya no fuera tan folclorista, sino que realmente hicieran un fenómeno. Es como también los Beatles en su primera parte, bueno, y en la segunda parte ya el boom ya era la psicodelia. Exactamente, ¿no? Pero o sea, es que dentro de eso hubo un proceso también, pero un proceso de evolución de estos cuatro grandes, digamos, y de los otros que lo seguían, que bueno, tú habías mencionado Donoso, que también era es un chileno muy importante, Sabato, Arreola, Onetti. Arreola, estaba también Elena Garro, por ejemplo, ¿no? Elena, bueno, había varias mujeres, que las mujeres fueron como las que quedaron medias escondidas, ¿no? O sea, Elena Garro, había en Argentina, estaba Silvina Ocampo. Había una chilena espectacular que se llama María Luisa Bombal. Después, un poco más atrás, apareció Cristina Peri-Rossi, una uruguaya. Fueron creando incluso a esa niñez, por llamarle, pues figuras como ahorita vemos a Elenita Poniatowska. Elena Poniatowska estaba también por ahí. Para mí no es una escritora tan importante como las otras que hemos mencionado, pero sí, ella tuvo cierta protagonismo, sobre todo con el libro este de La Noche de Tlatelolco, ¿no? Que se subió también, porque además eran amigos, y eso es otra cosa importante, entre todos eran amigos. Leia Poniatowska era amiga de García Márquez, porque además casi todos se empezaron a juntar. Bueno, Elena Garro estuvo casada con Octavio Paz. Entonces, bueno, exacto. Ayuda mucho. No sé si cabría aquí Nicanor Parra, el antipoeta, o también eran, sí, bueno, eran personajes que ya tenían un camino en el que querían un cambio a lo que ya se había establecido en la primera mitad del siglo XX, que era completamente, en México, posrevolucionario, y tenías gente como Agustín Yáñez, y decían, híjole, pues ya no hay que hablar de los posrevolucionarios de sombrerotes en las contiendas y los corridos, sino hablar de lo que realmente está pasando en el mundo, incluyendo la Revolución Cubana. Pero es que había, claro, había una en esa época en América Latina se venía de toda la cuestión folclorista, ¿no? Y de hablar del campo y de la selva. Bueno, había escritores que eran importantes, pero francamente hoy en día los vemos y son aburridísimos, ¿no? En Venezuela tenías a Rómulo Gallegos, que fue un escritor muy importante. Bueno. En Argentina había varios también. No sé si hasta el mismo Neruda estaba ahí queriendo hacer algo. Bueno, ¿no? Neruda estuvo desde el vamos, pero es otro género, ¿no? Él yo creo que, bueno, el hablar de Neruda es como meternos en un terreno ya más complicado. El único que estaba desde mucho antes. El papá de todos. Y que, digamos, no se subió al boom, o sea, se benefició obviamente un poco con el boom, pero que podríamos decir que no tiene nada que ver con esto, pero tampoco tenía que ver con lo anterior, porque era mucho más adelantado, es Borges, ¿no? Uh-huh. Borges es como otro animal, es otra especie, ¿no? Y de hecho, si tú lo ves, es el más moderno de todos, incluso más moderno que los del boom. No, y es un cuate que se teje aparte, porque además cuenta con mucha sabiduría. No, es de otra dimensión. Pero además, estos cuatro supieron hacerla, ¿no? Claro, a ver, y no solo los cuatro, digo, yo diría que todos estos, y bueno, después vino como una segunda oleada del boom, donde hubo escritores también muy importantes como Bryce Echenique, Augusto Monterroso, Roa Bastos, es decir, hubo un montón de gente que se subió a ese fenómeno de que fue. En realidad, que el boom per se, esto que llamamos el boom, fue un fenómeno básicamente editorial que se dio a mediados de los años 60 y que duró hasta mediados de los años 70, donde mucha gente en distintas partes del mundo empezó a prestarle atención a lo que se escribía en América Latina, ¿no? Eso yo creo que es el punto más importante del boom. Y decía Carlos Fuentes que el boom es el resultado de cuatro siglos. Fíjate, con una urgencia de que la ficción se convirtiera en una manera de organizar literariamente las lecciones del pasado, lo cual se me hace como logra decir en una frase
todo lo que ya estaba haciendo Arreola, lo que estaba haciendo Rulfo, con menos textos, y que eran periodistas que tenían que cuidar su obra personal o la obra literaria por estar ejerciendo trabajos en la política, en las noticias, en medios también muy apretados. Aquí teníamos, imagínate, siempre dijo Vargas Llosa que vivíamos en México, al menos en la dicta suave, ¿no? O en la dictadura perfecta. Creo que los fenómenos, y siendo nosotros la minoría, la absoluta minoría de los lectores, nos vamos dando cuenta de que esta gente con sus textos estaba teniendo un postulado de lo que debería de ser la expresión y la generación de una nueva cultura latinoamericana o de esa idea de lo que es Latinoamérica, pero ya con una modernidad, con una serie de relaciones económicas entre países que estaba dividiendo a los que estaban, no sé si decir, en el lado comunistoide y en el lado supercapitalista. Y esas concordancias son las que hicieron que se hicieran novelas que igual podrían ser, digamos, Vargas Llosa y La ciudad de los perros. Dices, esto habla de una realidad que podría ser en cualquier lugar de Latinoamérica. Hay mucho de eso que tú estás diciendo, pero creo que aplica incluso a novelas. Bueno, la novela que abrió, digamos, el boom vendría siendo La región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Que fue antes, creo que del año 59, si no me equivoco. Uh-huh. Y que empezó a tener esa cosa de plantear América Latina y, bueno, México en particular, de una manera diferente, con un lenguaje mucho más revolucionario que se veía a sí mismo. Pero yo creo que hay un elemento que es importante, que es que lo que marcó a estas novelas y que las convirtió en diferentes, no fue solamente el hecho de que estuvieran escritas de una manera muy, mucho más revolucionaria, sino que tuvieron éxito. O sea, hay algo que no había pasado antes. Yo creo que hubo escritores importantes antes de estos, pero de repente no tuvieron el éxito que tuvieron estos tipos. Y creo que esas relaciones internacionales, porque estamos hablando de que, mira, en México sí había una idea, en esa época estaba el presidente López Mateos, que impulsó mucho infraestructura en nuestro país, y que si bien tenía sus topes folcloristas, pues hizo el Museo de Antropología, empezaba a generar cosas como la ciudad universitaria antes, empezaba a fraguar lo que no se imaginó que iba a ocurrir o claudicar en un movimiento del 68 tan fuerte, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Incluso termina siendo el gran impulsor de esta cultura y mandando gente a todos lados. Los 60 son eso, los 60 son una época de convulsión, cambio de inquietudes artísticas, de artistas explorando cosas nuevas. O sea, no por nada en ese momento estaban los Beatles, empieza el rock and roll. O sea, todo eso estaba pasando a nivel mundial. La revolución sexual. Y obviamente el elemento clave, que yo creo que es imposible, o sea, el elefante en el salón aquí es la revolución cubana. Yo te digo, a mí me encantan el trabajo que han hecho varios de estos escritores, pero yo creo que si la revolución cubana no hubiera creado el efecto noticioso global que puso a todo el mundo a mirar a América Latina, este éxito de estos escritores no hubiera sido tal. Es decir, yo creo que el boom latinoamericano está absolutamente asociado a la Revolución Cubana, al impacto noticioso que generó la Revolución Cubana. Y de hecho, los cubanos, Fidel Castro y todo el aparataje que armó alrededor de la industria cultural de la Revolución Cubana, se dieron cuenta de eso inmediatamente y se avivaron y dijeron, a ver, aprovechemos a toda esta gente. Uno de los grandes éxitos a nivel propagandístico de la Revolución Cubana es que fueron absolutamente innovadores en cómo utilizar a los voceros culturales de América Latina y meterse en las universidades, en los grupos, en las élites culturales, y convirtieron a todos estos escritores en sus voceros. Eso es la realidad. O sea, al final, claro, los libros se convertían en una mercancía de contrabando
porque no lo hacían de manera tan abierta. Era una cosa que parte de lo rico, como los Beatles, es que fue clandestino durante mucho tiempo, ¿no? No, no, y estos particularmente estos cuatro escritores estaban absolutamente comprometidos con la Revolución Cubana. Que, bueno, después vemos cómo va a evolucionar. De hecho, cómo van a evolucionar su manera de ver la Revolución. Pero hoy en día, para la gente que no está muy al tanto, dice Vargas Llosa comprometido con la... Sí, Vargas Llosa era un defensor a ultranza de la Revolución Cubana, igual que lo eran Carlos Fuentes. No lo puedes creer. El que menos, fíjate qué curioso, el que menos, y eso está en las cartas, el que menos estaba inclinado hacia eso era García Márquez, que tenía y tiene fotos con el comandante y tiene todo eso. Eso fue, claro, es que hay una evolución a lo largo de la historia, porque digamos que no es lo mismo lo que pasaba en 1959 que es lo que pasó en 1970. Es que en esos 10 años pasó de todo. Es brutal lo que cómo fue cambiando todo. A mí me gusta la percepción que tenía también este Mario Benedetti de los del boom, que en realidad decía que eran muy, muy, muy machistas, que eran muy elitistas, y eran los del boom solamente los que más vendían. Paradójicamente eran los que habían hecho más dinero y son fortunas incalculables. Yo creo, te voy a decir, yo creo que también la visión de Benedetti decía eso con un poco de envidia, ¿no? Uh-huh. Mi compatriota Benedetti era un tipo, un buen poeta y un buen cuentista, no genial, o sea, pero era un tipo demasiado cargado ideológicamente. Y de hecho, es muy interesante que lo sacaste, porque él al final, cuando viene el gran... Bueno, obviamente que Vargas Llosa es el que más corta radicalmente luego, con el paso de mucho tiempo y por varias cosas que creo que sería bueno mencionarlas y explicarlas aquí, que están en las cartas. Él se rompe con la Revolución Cubana. Y en esa ruptura cada vez se distancia más de la izquierda latinoamericana. Y bueno, hay una cosa que no está en este libro, pero es muy interesante, es que... Vargas Llosa y Benedetti tienen una pelea por carta, pero no por carta privada. Cada uno publicaba como cartas, no cartas, sino artículos, no sé si en El País de Madrid. Entonces se empiezan a pelear a través de los artículos. Y de hecho es una pelea que dura como 10 artículos donde se tiran argumentos y acusaciones mutuamente. Porque claro... la cosa es que todos estos escritores estaban tan involucrados ideológicamente que cuando se empieza a romper el tema y algunos empiezan a decir, oh, espérate, esto no es lo que yo había comprado, entre ellos mismos empiezan a haber unas disputas terribles, ¿no? Pero es interesante, yo no sé si tú reparaste en algunas cosas donde... Incluso gente como... Usan mucho el sarcasmo para referirse a las personas y les ponen apodos a las personas. Totalmente, ¿no? pero hay frases tremendas de... Bueno, yo el que creo que era más ecuánime de todos era Carlos Fuentes, que trataba de tirarle un palo a este y un palo a esto. Pero hay algunas partes donde él relata las cosas que están pasando. Claro, porque con lo que está pasando en Cuba... Pero creo que hay que explicar un poco hasta qué punto ellos se vieron manipulados, ¿no? Porque la realidad es que la Revolución Cubana, que es algo que ellos abrazaron con mucho entusiasmo, porque no solamente ellos, yo creo que todo el mundo en América Latina, cuando empezó la Revolución Cubana, y creo que en general en el mundo, veían con mucha simpatía un pueblo que se liberó y que trataba de hacer cosas diferentes. Incluso la figura de Che Guevara fue a dar a Europa, y todavía puedes tú pasearte por allá y ver el emblema del Che como un ejemplo de la rebeldía. Sí, exacto. Sin entender qué había detrás. Y sí, con mucho desconocimiento, pero bueno, eso es otro harina de otro costal. Pero en ese momento Fidel Castro era un líder indiscutido, y obviamente estamos hablando de los primeros años, o sea, la Revolución Cubana fue justo en enero del 59, entonces estamos hablando de que agarró los 60 de
de lleno, ¿no? Entonces, toda esta gente decía, bueno, veían en Cuba como el paradigma de lo que debería ocurrir con toda América Latina. Y es lo que, por lo que estaban trabajando todos estos escritores, que así como yo creo que hay mucha gente que en esa época tenía posturas políticas muy radicales y algunos decidieron hacerse guerrilleros, etc. Estos tipos era su manera de luchar por una América Latina, esa, la patria grande que se llamaba todo, era a través de la literatura. Y en esa hay que entender en contexto, digo, yo, los que me conocen saben cuál es mi postura actual y por lo tanto no tienen ninguna duda del giro que yo también di, ¿no? Pero hay que entender que a principios de los años 60 se venía de una época donde claramente el imperialismo norteamericano había tenido un montón de acciones tremendas, ¿no? Ahora, ¿dónde creo que estaba el error de nuestra visión? Era que se pensaba, y en eso estaban convencidos, que la razón principal por la cual América Latina no había salido adelante era por el imperialismo norteamericano, no era por una cuestión de otras índoles, ¿eh? Era porque el imperialismo norteamericano no había permitido que América Latina se desarrollase, ¿no? Y eso, bueno, después fue construido en la tesis de un tipo que también, un escritor uruguayo que no está en el boom porque era un teórico, pero que es Galeano, Eduardo Galeano y Las venas abiertas, que es un libro que también flota alrededor de toda esta historia, aunque no es parte del boom, ¿no? Y de que el imperialismo es el dueño de la llave de donde sale la riqueza, la inversión, los recursos, es algo que podemos ver en las noticias recientemente de lo que, metiendo el comercial ahorita, está ocurriendo en la Franja de Gaza. El problema de no inyectar, no abrir, el ser el dueño de los recursos, pues es lo que limitaba a una Latinoamérica que siempre fue sometida y que era imposible llegar a claro, la, pero la, te voy a decir de nuevo, ¿no? Para mí, y ahí yo creo que, o sea, lo dejo claro acá mi postura para no dar más vueltas, yo creo que eso es un error garrafal. Y la prueba la tienes en Asia. O sea, ¿qué países más en manos del imperialismo tienes que los países del sudeste asiático o los países, o Corea del Sur, país, o incluso la India, que sigue siendo un país pobre, pero que ha evolucionado y que ha evolucionado mucho más que América Latina? Pero bueno. O que tiene, si tocáramos nada más, es esa mala distribución de los recursos. Pero que algo pasó también con el boom, que no todos tenían los mismos recursos que estos cuatro carismáticos en ese momento. Claro, pero digo, para no, electos, ¿no? Para no desviarnos del tema. O sea, yo lo que creo es que ahí la idea de que el imperialismo era el culpable de todos nuestros males fue la raíz de toda esa lucha de que la revolución cubana se apostara a todo eso, porque se dijo, ok, ahora, o sea, este país se liberó y ya no está en manos del imperialismo y por lo tanto va a salir adelante. Y bueno, lo que ocurrió fue que Cuba es un desastre. O sea, Cuba no solo no evolucionó, sino que fue hacia atrás. Es decir, dejó de estar en manos del imperialismo, pero se convirtió en una dictadura atroz, en la peor que hay en América Latina. Y bueno, el proceso de que Cuba se convirtiera en lo que se convirtió finalmente es en parte el proceso de, digamos, la transformación de las relaciones de estos cuatro escritores, porque eso es lo que me parece fascinante, y lo ves en las cartas. O sea, las cartas del boom lo que te cuentan es, primero, la fascinación que ellos tenían por la revolución cubana y cómo empiezan a darse cuenta, oh, acá está pasando algo que no es lo que yo me imaginaba. No, y ¿sabes qué pasa? Que la perspectiva de, o bueno, la decisión que tomó Cortázar de irse a Europa en unas condiciones que no conocemos, porque creo que Vargas Llosa también se la pasó fatal una temporada en París, en ese sueño donde él anhelaba esa soledad para crear, pero que era tan miserable, es decir, aquí no soy nadie, entonces aquí no tengo toda esa crítica, todo este punto de vista. Bueno, esa amistad ayudó a que muchos libros fueran a dar a Europa.
por ejemplo, ¿no? Seguro. Y que mucha gente de allá también apoyara. Todos ellos, salvo Carlos Fuentes, que, como tú dices, era el niño de papá, que lo nombran diplomático por sus contactos y que por lo tanto tenía una posición privilegiada. Todos los demás, incluso los teloneros más importantes, se fueron a Europa, y en ese momento estaba esa cosa de irse a París, que era, yo creo que era como una especie seguir el camino de Hemingway, ¿no? Que ya Hemingway lo había hecho antes, con esa cosa de París ser una fiesta. Porque ya París, ya cuando fue Cortázar, que fue el que fue primero, ya París no era lo que era en los años anteriores. Pero digamos que todavía, y bueno, y Cortázar sobrevivió ahí haciendo traducciones y trabajaba para cosas públicas, digo, porque no eran escritores, ninguno de ellos vivía de escribir, o sea, en ese momento, por supuesto. Y después, no, después lo decía García Márquez: tengo que aceptar la miserable chamba que me dieron haciendo guiones para películas malas o haciendo, claro, publicidad. Pero sí, con, bueno, el dinero que junte voy a dejar un año de hacer nada porque mi sueño es escribir. García Márquez fue periodista, hacía reportajes, bueno, y cuando estuvo viviendo en Francia, que la pasó muy mal en el famoso cuartucho ese que tenía, que él dice que olía coliflores hervidas, que no tenía baño ni nada, que no se bañaba y comía cualquier cosa. Él, o sea, porque son tipos que habían, él era un reportero de un periódico colombiano en Europa, pero obviamente que lo que le pagaban era una miseria, porque ganaban muy poco dinero, y él decidió quedarse ahí por hacer cosas, claro, que cualquiera diría: oye, no puedo aceptar esto. Pero había también algo, un aparato que no permitía que se pudiera florecer. Y tú, si quieres publicarte, hablando aquí divagando, como hacemos, querer publicar un libro es un desmadre. Es un desmadre, es carísimo. Pero en esa época, además, había otro tema, que es que en América Latina, a ver, eso que llamamos América Latina, que para mí, o sea, no es un todo. Lo que existían eran montones de países donde el colombiano lo leían en Colombia, el argentino lo leían en Argentina y el mexicano en México. Pero, o sea, eso de que tenías a un mexicano que lo leían en el resto de los países, eso no existía, pero ni remotamente. Entonces, García Márquez publicó algún libro que tendría 100 ejemplares, 500 ejemplares, y lo leían en Colombia sus amigos, pero obviamente que no podía vivir de eso, ¿no? Claro, y por ahí aparecía un mecenas que podía de repente ayudarle, o había un acá le llamamos un hueso, ¿no?, que te dan para que tengas un puesto, un trabajo. Pero mira, a quienes nos escuchan, las cartas del boom tienen una construcción o un tejido en el que uno de los cuatro participantes envía una carta a los otros tres con diferentes palabras, punto de vista, con cierto juego diplomático, conociéndose, y después empiezan a visitarse, empiezan a involucrar a las esposas, empiezan a hacer una amistad que fue generando esa atracción y respeto entre ellos, ¿no? Hay veces que parecen hasta muy amariconadas las cartas, pero al final generaron una comunidad de gente que tenía un mismo pensamiento y que sabían que tarde o temprano iban a conseguir florecer con el apoyo de una editorial que también estuviera comprometida, que fue esta de Barral, ¿no? Sí, hay que quisieron jugar a eso, como aquí pudo ser Porrúa o Joaquín Mortis, que eran completamente separadas de las editoriales grandotas de México, ¿no? Sí, ahí hubo, ese elemento es clave, ¿no? Dos personas claves, ¿no? Bueno, uno es Carlos Barral, que funda esta editorial, y que el tipo tiene la visión, se da cuenta de que en ese momento es un momentum, digamos, el momentum de la literatura latinoamericana. En ese momento no había escritores españoles descollantes, importantes. España, o sea, todavía estaba Franco y había mucha censura. Estaba en la época, digamos, del Franco ya más light, ¿no? Pero este tipo se da cuenta de que
con el tema de la Revolución Cubana y con que el mundo empieza a prestarle mucha atención a América Latina, hay la oportunidad de publicar a escritores latinoamericanos y darles vuelo, ¿no? Ahí se dan dos cosas paralelamente. Por un lado, lo que y se ve mucho en las cartas, ¿no? La historia de Barral, que y viste que entre ellos se recomiendan. Bueno, ¿a qué editorial voy? ¿Voy a Sudamericana? ¿Voy a Barral? ¿Quién paga más? ¿Quién te da regalías? ¿Quién te cobra derechos? Y obviamente la entrada de una editora maravillosa que es Carmen Balcells, que bueno, ellos, García Márquez la llama la mamá grande, ¿no? Que es realmente esa mujer está detrás de la mayoría de los grandes éxitos del boom latinoamericano, ¿no? Eso es un tema muy importante. Y la promoción. Creo que hicieron un ejercicio que no lo pudieron haber hecho mejor. A lo mejor la analogía es bastante frívola, pero estos cuatro llegaron a ser influencers. Ese es un punto fundamental. Ellos, ¿no?, se convirtieron en influencers. Las ventajas de Carlos Fuentes, aparte de haber sido un hijo de diplomático, lo cual le llevó a tener no solamente unos modales, un manejo del discurso, una relación o una red de amigos, una red de contactos y un acceso económico a muchos viajes, fue lo que le permitió de alguna manera a todos los escritores involucrados el tener ese contacto con quién era el bueno, cuál era la editorial adecuada, cuáles eran los eventos en los que valdría la pena participar y en cuáles no. ¿Cuáles son los lugares en donde iban? Fuentes, aparte, les abrió, porque él tenía muchos contactos y era un, creo que fue el primero que empezó a editar en Estados Unidos. Además que Fuentes era perfectamente bilingüe, tenía unas ventajas que no tenían los otros. Él fue el que les abrió las puertas también a las editoriales de los Estados Unidos. De hecho, hay varias cartas donde él le dice, no, mira, para este es un editor, tienes que hablar con este y utiliza esta cosa. O sea, hay algo muy interesante, digo, más allá de todo esto, de la importancia de la Revolución Cubana en esto, del otro elemento que deberíamos hablar, que es Casa de las Américas, que es el aparato cultural que habían construido en la Revolución Cubana. Y ahora yo creo que ahí tendremos que profundizar de qué es y qué es lo que pasaba detrás de eso. Y obviamente la ayuda que se dan entre ellos, que creo que es fundamental. No solamente desde el punto de vista anímico, que lo ves en las cartas, de lo que Carlos Fuentes le pregunta a Julio Cortázar y cuando se revisan los textos. Esa parte me parece que es fascinante. Porque todavía, por ejemplo, a ver, se había lanzado, Carlos Fuentes había lanzado La Región Más Transparente, que fue su novela más importante, y él se la manda a Cortázar para ver qué le parecía, y Cortázar le hace un análisis espectacular de la novela, donde le dice, le recomienda cosas, le dice, mira, yo habría esto, lo habría hecho de otra manera, no sé qué historia, pero además de con una honestidad extraordinaria, y a partir de ahí se convierte en una especie de gurú literario, que cuando Carlos Fuentes lanza su siguiente novela, que es Cambio de piel, que es una novela importantísima, él le manda los borradores a Julio Cortázar, y Julio Cortázar le hace también un filtrado, y Carlos Fuentes cambia la novela en función de lo que le dice Julio Cortázar. Cosa que sí, se tenían tan en cuenta que de manera muy íntima hacían esta dupla, ¿no? No la sometían a gusto de todos, sino decían, tengo mis dudas de si lo que estoy escribiendo lo estoy haciendo de manera adecuada. A lo mejor es la efervescencia, la calentura, las ventas, todo. Pero en este nuevo texto quiero ver si no estoy equivocado. Y ahí es donde le daba esa afinación, bueno, de auto. Te voy a decir, eso es algo que hoy en día, bueno, se hace, los escritores lo hacen. Yo tengo amigos escritores y te cuentan que, o sea, es que me refiero a amigos escritores publicados y que antes de sacar su libro a la editorial, de hacer la versión final, ellos lo reparten entre un grupo de escritores. Estos escritores le mandan
el feedback y ellos hacen una versión tomando en cuenta la discusión con estas personas. Pero esto que hacían ellos en ese momento por carta era fascinante, porque además que tú tengas de corrector de pruebas a Julio Cortázar. Nomás. Porque no sé si eso hizo que el libro de 100 años de soledad se tardara tanto en salir. Allí habría que descubrir si estaba detrás el gurú o alguien. Bueno, no, fíjate, y eso es importante. Eso es importante entre las relaciones. Yo creo que el que más aprovechó eso fue Carlos Fuentes. Carlos Fuentes sí le pasaba, fíjate, se compartía también textos con García Márquez, porque ahí yo creo que es interesante hablar de los distintos niveles de relación, ¿no? Carlos Fuentes y García Márquez eran como, bueno, entre ellos se llamaban Master, ¿viste? Master, Magister. Eran como más, eran amigos, ¿no? Eran muy... Llegaron a vivir en México, lo cual les favorecía también, claro, esa cercanía, ¿no? Bueno. Creo que el también estar en los mismos juegos hizo que, bueno, no sé, saltando un poco, Carlos Fuentes haciendo el guión de la película de los Caifanes, claro, y tuvieran esa relación con, oye, mira, aquí está Rita Macedo, mi esposa, que, fíjate, una historia breve, pero muy dramática, como de revista Hola o revista Quién. Carlos Fuentes se casa con Rita Macedo. Rita Macedo estaba casada con Luis de Llano Palmer, que ya era un productor cabrón de televisión, papá de Luis de Llano y de Julisa, y a la cual le llamaba la Macedonia, ¿no? Que la mencionan ahí. Salúdame a la Macedonia, consígueme trabajo. Pero Rita Macedo tuvo una vida muy trágica, depresiva, y la llevó al suicidio años después. Era gente que ya estaba en la hipervanguardia de la aristocracia mexicana, que eran dueños también del cine, de los medios más sofisticados, como era en ese momento la radio, la televisión. Y con ella, al estar casado, empieza a tener una relación con el cine, con Luis Ibáñez. De hecho, Julisa, la hija de Rita Macedo, sale en Los Caifanes, y hay una muy pequeña participación de Carlos Monsiváis en la película de Los Caifanes. Es decir, era una red también muy secreta, muy cercana, de gente de mucho privilegio, y allí estaba Carlos Fuentes moviendo la batuta de a quién llamar y cómo acercar. Desconozco si ahí abrió también la puerta para que Vargas Llosa se hiciera de muchas confianzas. Yo sé que estos, por lo menos, no sé si ocurría lo mismo allá en París, pero estos tres cuates se pasaban unas super mega fiestas en Acapulco, rodeados de viejas, ¿no? Y rodeados de todo ese glamour y jet set entero también, que me imagino estaban con la gente que hacía Tarzán y con películas. Bueno, es que ahí, yo creo que es interesante, porque es que sí había por eso, a distintos niveles. La relación de Vargas Llosa, perdón, de Fuentes con García Márquez era ese nivel de compadres, eran compadres. También cuando vivieron juntos en Barcelona, Vargas Llosa y García Márquez fueron, de hecho, no solo nominalmente, eran compadres, o sea, eran padrinos de sus hijos. Sí. Y se hicieron muy amigos, de hecho vivían al lado, entonces se tocaban la puerta. Bueno, en México también, hubo momentos en que fue gobernado México por el PAN, que era este partido de derecha, donde el secretario del trabajo en ese momento, Carlos Abascal, fue a la escuela de sus hijos a decirles, por favor, que mis hijos no lean Aura de Carlos Fuentes. De ese nivel, ¿no? No puede ser. Bueno, a Carlos Fuentes, Carlos Fuentes, que originalmente tenía una excelente relación, porque él era diplomático y todo, con los Estados Unidos, en un momento casi que no lo dejaban entrar a los Estados Unidos, o creo que literalmente no lo dejaron entrar por las relaciones que él tenía con Cuba. Claro, es que ellos viajaban a Cuba en ese momento, y en ese momento paralelamente Estados Unidos estaba en estado de guerra con Cuba. O sea, paralelamente el mundo seguía su curso. O sea, sí, desde luego, ya había un estado de represión absoluta, porque nosotros lo vemos como esos, como si fuera un Quentin Tarantino en un mundo de Barbie,
Y nos encontramos con que la represión en México era terrible, desde las escuelas, las iglesias, las familias numerosas, los buenos Era una época principios. muy conservadora, después vino lo de la noche Tlatelolco. O sea, a ver, en toda América Latina había pasado de todo, pero no solo en América Latina, porque en esa época estaba, bueno, Che Guevara se va a pelear, todas las cosas que va a hacer, hasta que finalmente, después de su fracasado ruta en África, que se va al Congo y le va fatal, se va a Bolivia y lo matan en Bolivia, pero todo eso atraviesa este proceso donde están estos escritores haciendo cosas y empieza la ruptura con Cuba, porque en Cuba, a ver, y yo creo que aquí hay que hablar de Casa de las Américas. A ver, Casa de las Américas es una editorial que se arma en Cuba que supuestamente era para amparar a toda la literatura latinoamericana, y la dirige este personaje que se llama Fernández Retamar, que es un personaje que aparece mucho. Evidentemente que el papel que tiene Casa de las Américas es muy interesante porque ellos instauran el premio Casa de las Américas. Donde empiezan a premiar a escritores latinoamericanos, y como en ese momento toda Europa estaba pendiente de la Revolución Cubana, y eso es importante entenderlo, claro, o sea, todo lo que los que eran elegidos premios Casa de las Américas, inmediatamente en Europa los querían editar y la gente los quería leer, porque pensaba, ah, mira, es más gente revolucionaria, porque había como una visión muy positiva hacia todo lo que venía de la Revolución Cubana. Pero ¿qué pasa? Paralelamente, en Cuba las cosas se empiezan a poner cada vez más, porque obviamente era una dictadura, o sea, lo que sabemos hoy en día, era una dictadura, ellos empiezan a hacerse cada vez más radicales, obviamente que la economía cubana es un desastre absoluto, porque obviamente no sabían hacer absolutamente nada. Era un caos, dependían 100% de los subsidios soviéticos, y como dependían de los subsidios soviéticos, estaban obligados a apoyar las cosas que se le ocurrían a los rusos, ¿no? Entonces, Exacto. en el año 68, primero viene la invasión de Checoslovaquia, que es un tema muy crítico, porque obviamente la invasión de Checoslovaquia es para derribar un gobierno socialista. No es que había un gobierno de derechas en Checoslovaquia, sino un gobierno socialista que decía, bueno, queremos hacer el socialismo de otra manera, y bueno, los rusos invaden. ¿Y qué pasa? Fidel Castro apoya la invasión rusa de Checoslovaquia. Y eso empiezan a haber cismas entre estos escritores que dicen. Entonces, claro, todos los que estaban, todos estos personajes eran miembros de Casa de las Américas, o sea, los cuatro Beatles, digamos, eran parte de la directiva de Casa de las Américas, eran los jurados de los premios, y de repente empiezan a sentirse incómodos, pero además empiezan a ver disensiones dentro de ahí. Algunos ya no están tan convencidos. De hecho, es muy curioso, hay cartas donde García Márquez habla peste de la Revolución Cubana, que di dice cosas terribles. Sí, y se Hasta, enfrenta, ¿no? claro, es que ahí pasó algo muy curioso que eso no está en las cartas y yo no tengo la respuesta, pero hay algunos chismes de por qué fue que García Márquez, que era uno de los críticos más sostenidos de las cosas loquísimas que tenía la Revolución Cubana, de repente terminó amiguísimo de Fidel Castro y apoyándolos a todos, pero bueno, ¿quién tendrá la verdad? Yo no la tengo ni tengo pruebas de qué es lo que pasó ahí. Pero ahora que hablas de la parte paralela, porque no podemos enfocarnos solamente en la cuestión, la literatura lo movía mucho, insisto, somos la absoluta minoría los que leemos. Olvídate de cómo funcionaban los periódicos en ese momento, ¿no? Cómo el periódico también les daba pequeñas columnas y de ahí surgieron periódicos que también eran de marcada izquierda o de marcada derecha, ¿no? Como siguen ahora, como acá hay un periódico, Claro. La Jornada, donde escribía Carlos Monsiváis, que antes escribiera, fíjate, antes escribiera en el Excelsior, que era el periódico de la vida nacional, también súper controlado por ese subsidio del gobierno que hace al papel. Entonces, si el gobierno paga el papel porque es dueño de la empresa de papel,
pues limita que también se produzcan ciertas cosas si no hay un echarle porras al gobierno. Y tarde o temprano Carlos Fuentes terminó diciendo que él iba a apoyar al asesino este, que no lo consideraba así, de Luis Echeverría, ¿no? Él dijo, no, o Echeverría o fascismo. Y creo que ese dar bandazos también fue algo que les convino, porque ellos nunca dejaron de producir, de hacer su obra, a costa a lo mejor de los bandazos que dieron, Carlos, pero siempre se mantuvieron muy surfeando sobre las olas. No, ellos seguro. Podría ser parte de su referencia. Por encima, ¿no?, de todo estaba la literatura, pero es que la literatura fue, para mí, y yo creo que es una de las cosas más interesantes, fue la literatura la raíz de todo el lío que hubo con Cuba. O sea, yo no sé si tú le prestaste atención a la parte de lo que se habla del caso Padilla, ¿no? Que es un, de hecho, se acaba de hacer una película o un documental sobre el famoso caso Padilla, que fue un escándalo que hubo. Un secuestro espantoso, ¿no? Bueno, al tipo lo detuvieron, pero primero, en realidad, es que la cosa es tan ridícula que el sí, punto de partida. Una manera de censurar a la manera más terrible e injusta del planeta, que terminaron ellos haciendo una pinche carta, y te das cuenta de toda la gente que estaba en contra de esta cuestión, diciéndole a Fidel, oiga, señor, ¿qué le pasa? Nosotros estábamos con usted y ahora nos sale con estas censuras, ¿no? Pero mira, la anécdota de eso está mencionada, creo que la menciona, no sé si Fuentes o... El tema, no, incluso publican la carta. Bueno, claro, sí, al final está la carta esa, pero lo interesante de esto es que todo empieza. Hay un escritor que era de los teloneros, que es Guillermo Cabrera Infante, que se menciona mucho, que es un amigo de ellos. Es un escritor muy interesante, ¿no? Un escritor muy interesante. Y resulta que justamente está el premio Barral. O sea, todos los años se hace el premio Barral, que es de este editor, Carlos Barral, y obviamente a él le interesaba publicar a un cubano, porque Cuba estaba de moda. Y entonces hay dos escritores que se postulan, dos cubanos que se postulan para ese cuento, para ese premio, perdón, que son Cabrera Infante y otro que era Lisandro Otero. Sí. Lisandro Otero era del régimen, digamos, Lisandro Otero es un soldadito de la Revolución Cubana. Y Cabrera Infante era un tipo que había sido no solo diplomático de Cuba, sino que había sido el director de una revista cubana importantísima que se llamaba Lunes de Revolución. Pero ¿qué pasa? Su hermano había hecho una película que no les había gustado a la censura. Nadie sabe por qué. Primero censuran a su hermano, le prohíben la película, después él le cierran la revista esta, Lunes de Revolución, y él, bueno, termina siendo diplomático en Bélgica, pero digamos tomando distancia de la revolución, y un día vuelve a visitar porque se muere su madre. Y se da cuenta de que la Revolución Cubana es un desastre. Creo que esto es el año 68. Pero bueno, total que él termina yéndose, exiliándose, ¿no? Pero manteniendo una distancia, digamos, sana. Él no criticaba las revoluciones. Pero, claro, en la intimidad la gente empieza a hablar. Todo lo que cuentan de que Cuba es una maravilla, todo es mentira. Este país es un desastre, hay censuras, persecuciones. La gente pasa hambre, todas las cosas que ahora sabemos, ¿no? Y todas las cosas que pasan en todas las revoluciones, al final. Que pasan en todas las revoluciones. Año, o sea, ¿no? Todas terminan siendo una estafa, pero esta fue la estafa más grande de todas. Entonces, ¿pero qué pasa? Él tiene amigos cubanos. Entonces, Padilla le escribe a Barral, no de mala leche, nada, le dice: mira, de los dos que están en concurso, le dice Padilla era un poeta muy reconocido, le dice, el bueno es Cabrera Infante, míralo. Y de hecho le dan el premio Barral a Cabrera Infante y publican su libro que se llama Tres Tristes Tigres, que en esa época primero se llamaba otro, y que los, de otra manera, y que además, para colmo, ese libro le cuesta mucho salir porque lo censura. ¿Quién? La dictadura franquista. O sea, los tipos estaban jodidos. Lo censuraban en Cuba y lo censuraban los franquistas. No tenían por dónde zafarse.
Al final lo publican. Pero ¿qué pasa? Otero queda indignadísimo porque se entera. Porque aparte, y eso era otra cosa importante, todas estas cartas, los tipos estaban todos espiados. O sea, los cubanos filtraban las cartas, los vigilaban, tenían agentes. Paralelamente hay otro personaje muy interesante en esto, que era otro escritor, que es Jorge Edwards, que yo no sé si lo has oído nombrar. No he leído nada de Jorge. Bueno, Jorge Edwards era un diplomático chileno. Cuando gana en el año 68, gana Allende en Chile, ¿no? Entonces lo mandan, o lo primero que hace Allende es decir, vamos a abrir una embajada en Cuba y vamos a mandar a este tipo que es un escritor y era de izquierda. Entonces lo mandan a Cuba a este Jorge Edwards. Y Jorge Edwards llega a Cuba. O sea, lo que pasa con Jorge Edwards es que era de izquierda y todo lo que quiera, pero no era tonto, ¿no? Entonces el tipo se da cuenta, le meten una cubana que es, con la que se acuesta y todo, y que se da cuenta que es un espía. Y se da cuenta que le tiene micrófono y empieza a hablar con Padilla y se da cuenta que todo es un desastre, ¿no? Como película de James Bond o como cualquier historia de la Primera Guerra Mundial, así. Entonces, de México con Carranza. Resulta que todo esto está en medio del lío con Gabriel Infante, ¿no? Entonces, al cabo de unos meses, Fidel Castro va a hablar con Jorge Edwards y dice, usted es una decepción porque yo me he enterado que usted está hablando con... Porque el tipo le demuestra que lo tenían espiado por todos lados y que todo lo que había hecho lo sabía, ¿no? Entonces, Jorge Edwards le dice, mira, la verdad es que yo no entiendo por qué tanto lío, o sea, perfectamente, o sea, de hecho... Padilla ha defendido la revolución y todo, pero lo que pasa es que quieren una cosa un poco diferente. Bueno, la cuestión es que a él lo expulsan de Cuba y él escribe un libro que es testimonial, que es maravilloso, que se llama Persona non grata, que es sobre su experiencia en Cuba. Todo eso ocurre ya a finales de los 60, hacen que obviamente colapse la relación entre ellos, porque Vargas Llosa era uno de los grandes defensores de Padilla. Entonces, los demás, él es uno de los firmantes de la carta. La gente de Casa de las Américas decide que no va a invitar más a Vargas Llosa. Hay unas cartas interesantes donde Julio Cortázar trata de convencerlo, que bueno, que la revolución hay que defenderla, a pesar de todo. Julio Cortázar, en ese momento, que era uno de los tipos más lúcidos para mí, también empieza a radicalizarse. ¿Por qué? Porque él, Julio Cortázar tuvo distintas parejas. Al principio tenía una pareja que era Aurora, que la menciona mucho, que era una tipa encantadora. Y después él empieza a relacionarse. Tiene de pareja una lituana que era editora de Gallimard en Francia y que además era hiper radical y muy cercana a la Revolución Cubana. Y dicen algunas malas lenguas que era espía, ¿no? Bueno, es que ya estamos hablando de una novela dentro de la novela, porque... No, ahora, es que por eso es tan fascinante. Es fascinante porque a nivel cartas había maneras en las que decían, oye, pues te presento a mi esposa, y luego me saludas a tu esposa. Pero después ya no sabes con cuánta gente estaban relacionados. No, claro. Carlos Fuentes estuvo... Bueno, él era muy atractivo físicamente. Carlos Fuentes era un Don Juan. Tuvo la novia esta, Jean Seberg, que también era actriz bellísima, y la vieja se intentó suicidar 8 veces hasta conseguirlo, ¿no? O sea, vivían esa vida medio atormentada de película, de thriller, que creo que también hace algunos más atormentados que otros. Yo creo que Carlos Fuentes era el menos atormentado porque además era un tipo que tenía muy claro lo que quería y además creo que tenía un buen pasar, ¿no? Carlos Fuentes era el más light de todos. Sí, mira, Carlos Fuentes, yo lo veías aquí en muchísimos programas de canales de cultura aburridísimos en televisión. Pero tuvo la tragedia le vino a él ya en sus años maduros porque perdió a sus 2 hijos. Sí, es verdad. A un hijo lo perdió muy joven, a los 25 años, ¿no? Y vergonzosamente, como lo tengo que decir como chilango, su hija fue secuestrada y la dicen que la encontraron ahí en Tepito y que fue una víctima de la delincuencia.
eso no es bueno. Vargas Llosa terminó casándose con la exesposa de Julio Iglesias, ¿no? Y se divorció recién. Bueno, no se casó, se juntó. No, tenía un noviazgo, pero ya es llegar en Vargas Llosa era un caso, te diría, clínico, ¿no? Y creo que está muy bien reflejado en el libro de Bailey, que si bien está lleno de exageraciones y todo, es delicioso ese libro, porque es como un capítulo extendido de la revista Hola. Y que también siempre se ha jactado de ser: voy a presentarles a la gente más importante, notable, famosa, de las más cercanas a la nobleza. Yo estaba pensando también que en México, porque siempre tendré esta noción, había un movimiento pictórico, plástico, que se llamaba La Ruptura. La Ruptura fue un movimiento radical anti-folclor, anti-muralismo, que pues podría decir que lo encabezó en algún momento José Luis Cuevas, amigo de ellos. Claro, sí. Y él hizo un manifiesto. Él en algún momento quiso ser hasta candidato independiente de México para la presidencia, pero José Luis Cuevas, dentro de su locura, que tuvo una vida fascinante con una mujer, en el momento en que se muere Berta, se vuelve a casar en todos los ritos habidos y por haber. Él tenía un postulado que era la cortina de nopal, haciendo referencia a la cortina de hierro, del aislamiento que tenía en ese momento el arte en cualquier expresión que se hacía en Latinoamérica, ¿no? Estábamos completamente aislados de lo que estaba ocurriendo con grandes pensadores, a lo mejor existencialistas, en Europa, o había otros postulados americanos, pero ese aislamiento de Latinoamérica fue lo que hizo que surgiera un boom donde dijeran: oigan, aquí basta. Y esta ruptura incluye pintores que fueron desde Alberto Gironella, que alguna vez fuera poeta, le decían, Octavio Paz decía que era el pintor poeta, pero estaba también Vicente Rojo, un gran diseñador y pintor abstracto, estaba Manuel Felgueres, estaba Pedro Friedeberg, gente que tenía privilegios desde el lado de la pintura, por haber tenido acceso a Europa, a otras cosas, y que empezaron a hacer su trabajo para que este movimiento, que si bien en literatura se llama el boom, en la plástica también hiciera cosas que ahora ocurren en nuestro país a nivel arte moderno. Creo que Pedro Friedeberg tenía un grupo que se llamaba Los Hartos, ¿no? Por ejemplo, que eran gente que ya estaba hasta el huevo de los indígenas en un óleo, de las florecitas, los alcatraces, las guerras postrevolucionarias trazadas ahí, la injusticia de México priista. Creo que todo esto abonó a que todo este movimiento, que yo llamaría, hiciera que en los 60s hubiera también dos bandos: los conservadores, que te digo, de mis papás, en contra del movimiento del 68 y las marchas, y los que sí querían hacer un cambio, que también tronó con partidos políticos, con partidos, Carlos Fuentes detestaba, cuando estaba en vida, detestaba al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, alias el Peje, ¿no? Decía que era nefasto. Y en algún momento estaba muy asociado a las cuestiones sociales y a las cuestiones del pueblo. Creo que esas evoluciones o esas adolescencias que terminaron los hicieron pensar algo que escribiste hace poco ahí en Facebook, era esas adolescencias que tiene uno cuando tiene un pensamiento, y en la madurez te hacen pensar cuál es el camino de la verdad. Pero esas adolescencias fueron fundamentales para que cambiara, por lo menos en el panorama cultural de América Latina, y tuviera relevancia en el mundo. Yo creo que es, hoy en día hay muchos escritores que hablan, obviamente, porque es como está esa cosa de la necesidad de matar a tu padre, ¿no? El parricidio, ¿no? Para poder avanzar. Entonces hablan pestes de García Márquez y de Vargas Llosa, pero yo creo que esos tipos fueron fundamentales para abrir un camino que le dio un lugar a la cultura latinoamericana. Y hoy no tendrías a los escritores modernos que hay si no hubiera sido porque existió un García Márquez, existió un Carlos Fuentes, un Vargas Llosa, y porque existió un Cortázar, ¿no? Y la curiosidad que implica la censura, ¿no?
si no hubiera un aparato que censurara, que escondiera, que cambiara textos, que ocultara gente, que señalara, tampoco existiría esa inquietud por estar escribiendo de una manera diferente, no solamente en la cuestión formal, sino de dejar ver cuál era la sensación de una juventud que quería un cambio. Bueno, la necesidad de romper esa censura, que hoy en día no existe, pero en esa época era muy fuerte y era... Lo mismo pasaba en el cine. En el cine pasaba exactamente lo mismo. O sea, poder mostrar una teta o como poder mostrar una escena de sexo en esa época era realmente... No, olvídate, películas que fueron enlatadas por años, ¿no? Tú ahorita claro. Que hablas... Las de Buñuel que no se exhibieron aquí en España durante décadas. Exacto, y bueno, se trasladaba a los países a publicar. Los libros de Henry Miller que no se publicaban en Estados Unidos. O sea, el mundo era muy diferente hace 50, 60, 70 años, ¿no? De todas maneras, volviendo a esto, yo creo que lo que no podemos, más allá del efecto revolucionario, ¿no? De lo que generaron ellos y de su vinculación política y todo, yo creo que los tipos, todos ellos, los cuatro y los teloneros también, crearon obras extraordinarias. O sea que, sí. O sea, y yo creo que eso está reflejado en este libro de las cartas, pero creo que vale la pena que nosotros los homenajeemos en ese sentido, digo, porque no es solamente este Carlos Fuentes lo dice, cuando ganó un premio Nobel García Márquez todos nos dimos por premiados, ¿no? Es triste ver que los compromisos ahora hacen que Vargas Llosa escriba libros muy lejanos a lo que han hecho. Los dos últimos me ha costado un huevo entenderlos, porque ahora estaba viendo un Bárbaro en París, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo libros en los que habla sobre problemas políticos de Centroamérica, esos compromisos que ya tienen con las editoriales, pero estoy haciendo una referencia de qué pasó con uno de, en mi opinión, por supuesto, el mejor álbum de los Beatles, en mi opinión, es el álbum Blanco. Y hubo un momento en que ninguno de los cuatro Beatles estaba claro de qué estaban haciendo. Se empezaron a no entiendo. Mira, de qué va este disco. Te pongo un ejemplo que ya que trajiste, imagínate. O sea, tú puedes comparar todo lo que hizo Paul McCartney después de los Beatles con lo que hizo estando en los Beatles. Es imposible. Es una porquería. Entonces, si tú ves los últimos discos de Paul McCartney, dices, este tipo es una mierda, pero fue un genio. Sí. Y yo creo que lo mismo aplica a Vargas Llosa. Si tú agarras los primeros cuatro libros de Vargas Llosa son obras maestras. O sea, sí, Vargas son los dos. O sea, tú ves un coronel, no tiene quien le escribe y dices, no, qué cosa, ¿no? De hecho, fíjate, para mí es el mejor libro de García Márquez. Es El coronel no tiene quien le escribe, que es un libro que no tuvo éxito en su momento, es lo mejor que escribió García Márquez. Y a mí me encanta, y lo llevaron al cine y dices, esto es, ya entendí que pasa, no solamente generaron un boom ellos, sin un lenguaje que pasa es que realismo mágico, ¿no? García Márquez escribió Cien años de soledad, que opacó todo, y que es un libro maravilloso, que opacó todo, y opacó tanto que lo opacó a él. O sea, Cien años de soledad le impidió a él, yo creo que después, creo que escribió algunas cosas interesantes. Para mí el mejor libro que escribió después de Cien años de soledad es uno que para mí también es una joya, que es Crónica de una muerte anunciada, que es una maravilla del libro. Oye, y los títulos también se los cambiaba, ¿no? Entre los amigos colaboraban para que Cien años no se llamara así. Más bien, no, para que se llamara así. Claro, porque antes tenía otro nombre, que era La Casa, era malísimo. Sí. Yo leí hace no mucho un libro, bueno, no mucho, hace 10 años, un libro que se llama Vivir para contarla, así como Neruda hizo uno de Confieso que he vivido. Sí, sí. Está bueno. Para contarla, te cuenta también qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, es muy curioso porque entre ellos también se escribe. Al final del libro, viste que hay un montón de artículos que ellos escribían sobre las obras de los otros. Y es muy interesante porque, ¿cómo se dudaba? No todas eran muy afortunadas, ¿eh? También se criticaban duro. No, sí, se criticaban, pero se ayudaron muchísimo. De hecho. A pesar de la enorme pelea que terminó distanciando a García Márquez de Vargas Llosa, el mejor libro que se ha escrito sobre la obra de García Márquez la escribió Vargas Llosa, que es, ese libro es una joya, es una tesis de doctorado que escribió
Vargas Llosa, que se llama Historia de un deicidio. Es un libro muy difícil de encontrar hoy en día, pero es ese libro que analiza la obra de García Márquez de cabo a rabo. Es una verdadera joya. Es un ensayo literario, porque aparte de Vargas Llosa no solo escribía ficción, sino que escribió muchos ensayos. Escribió un ensayo sobre Flaubert también muy importante, escribió, bueno, sí, ha seguido escribiendo ensayos, ¿no? Y sabes que yo no sé, eran muy buenos escritores. Claro. Pero no sé si eran mejores lectores. O sea, yo no sé en qué momento tenían tiempo para leer tantos libros, para tener tantas referencias. Bueno, eran tipos que vivían para eso, ¿no? ¿No? Eran tipos que vivían la literatura a pleno, y yo no quisiera dejar fuera de todo esto justamente al gurú de ellos, que era Cortázar, ¿no? Qué difícil es Rayuela, de verdad. Volviendo al tema, qué difícil es Rayuela, que necesitas un instructivo, carajo. Bueno, fíjate que bueno que sacas ese punto, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en algún momento deberíamos hacer una divagación sobre Rayuela. No, qué libro, con un instructivo, porque pero mira, es yo creo que ahí hay un punto, porque fíjate, hay una carta que es una maravilla, que está en este libro, donde Cortázar critica la novela de Cabrera Infante, que es muy parecida a Rayuela en su estructura, porque es un palimpsesto, montones de cosas, y él dice, bueno, pero no parece una novela, y de repente el tipo dice, bueno, estoy criticando, diciendo lo mismo que dicen de mi novela. Yo te voy a decir, a mí me parece que Cortázar, que es probablemente el que tenía, era más refinado de los cuatro en cuanto a experiencia de literatura y toda, era el peor novelista de los cuatro, pero porque Cortázar era un gran cuentista. Sí. ¿Sabe decir la diferencia entre el cuento y la novela? Y te lo cuenta también como si estuviera diciéndote un poema. Es que, bueno, sobre esto se han hablado, o sea, por ejemplo, lo que decía Borges, que no era parte de este grupo, decía que un cuento era una novela sin todas las partes inútiles. O sea, que la novela... Creo que Aura, de Carlos Fuentes, es un cuento. Es un cuento largo. Es un cuento largo. Y puede generarte un revuelo. Pero yo creo que esa riqueza, esa manera, solamente leyendo. Hay una cosa interesante sobre lo que. A ver, yo creo que para mí, Rayuela es como los discos experimentales de los Beatles. O sea, sí. cuando tú empiezas a ver Sgt. Pepper, por ejemplo, que para mí es mi libro, mi disco favorito. A ver, no es un disco al que tú vas a escuchar al uso, ¿no? Es un disco de canciones normales. Tiene canciones raras, cosas. Porque los tipos estaban experimentando, estaban haciendo pruebas de cosas. Y bueno, Rayuela. La licencia que da la juventud para arrebatarse. Rayuela, Cortázar era un tipo que escribió, para mí, cuentos maravillosos y algunos de los mejores libros de cuentos que se han escrito en español. Pero era un tipo que muy lúdico, le gustaba jugar, explorar. De hecho, publicó montones de libros rarísimos, cosas realmente extrañas, mucho más extrañas que Rayuela. No, olvídate de Rayuela. Mira, te voy a mostrar este libro. Yo nomás leí uno que se llama Final de Juego, me parece. No. Mira, pero este libro. La Vuelta al Día en 80 Mundos. Increíble. Este libro es una mezcla de artículos con retazos de cosas. Es una mezcolanza de cosas extrañas. Y escribió otro similar que se llamaba Último Round, que también el tipo inventaba cosas, se le ocurrían otras, sacaba cosas de aquí y entonces reflexiones. Obviamente que no son novelas. El tipo estaba haciendo cosas experimentales, le gustaba jugar. Escribió un libro de cuentos ya absolutamente experimental que se llamaba Historias de Cronopios y de Famas. Ese sí, ajá, alucinante. Y bueno, Rayuela es una novela experimental. Claro, si tú la vas a leer esperando que vas a tener una novela que empieza en A y termina en B, no, pues te vas a llevar puedes hablarle desde cualquier momento, desde cualquier lugar, y creo que se convierte en algo muy, diría yo, sin ser un gran lector, en algo muy oriental, ¿no? Yo te voy a decir, yo creo que no verías más en Occidente. Yo creo que no hay
nadie que haya leído la novela Rayuela en forma lineal, porque es que lo que tú tienes que ver de Rayuela, que hay obviamente una historia, va, por lo menos dos grandes historias, son hay los fragmentos de Rayuela, o sea, la historia del protagonista, de Horacio Oliveira y la maga, y los que les pasa tanto en París como cuando él vuelve a Buenos Aires. Es eso, son momentos fascinantes donde hay algunos fragmentos buenos, otros no tan buenos, y luego hay un montón de reflexiones. Por eso, pero no es luego una. Escriben en las cartas y te narran esos momentos. En las cartas que se mandan te están diciendo: ahora que fui a ese país horripilante llamado Argentina. O Vargas Llosa diciendo: ahora que estuve en ese país espantoso llamado el Perú. Y México. Bueno, es que en esa época hablando mal de México, ¿no? Son es muy interesante porque viste que a Lima le decían Lima la fea, ¿no? Lima, tener una idea que no sabes si es sarcástica. No, es que hay una historia. En Lima en esa época le decían parece que era una ciudad muy fea en esa época. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Lima, así que no te puedo decir. Pero hay un tipo que escribió una novela en ese momento que se llama Lima la Horrible, que es amigo de Vargas Llosa también. Entonces, todo eso, por eso cuando hablan de Lima la Horrible. Entonces, oye, y luego quiso Vargas Llosa ser presidente de Perú, ¿no? Creo que le ganó Fujimori, pero ya es su gran Bueno, alivio. Él se metió en política y él creo que se lamenta de eso, ¿no? A ver, Vargas Llosa ha dado muchos tumbos en su vida. Yo te digo, lo respeto porque me parece que es un intelectual espectacular y porque escribió, para mí, 4 o 5 libros que son de los mejores libros que se han escrito en español, y eso yo creo que no se lo quita a nadie. Yo en mi adolescencia igual, parece como si fuera de otro tiempo, pero yo leía Vargas Llosa escondidas. O sea, leerte literatura erótica como El Elogio a la Madrastra, ¿no? La tía Julia y el escribidor, por ejemplo, también tiene un montón de escenas eróticas. Y creo que eso es lo rico, el tenerle miedo a ese ejercicio del sexo, de la perversión. Es que fueron tipos fueron pioneros en ese momento en eso. Si tú, por eso, yo creo que la gente es muy dura hoy en día con Vargas Llosa, pero si tú analizas, es que miren los libros que escribió Vargas Llosa, por Dios. O sea, La ciudad de los perros, que es una obra majestuosa. La Casa Verde, que es otro novelazo. Conversación en Catedral, otro pedazo de novela, ¿no? ¿Cómo se llama? Los Cachorros y los Jefes, que son dos novelas pequeñas, pero son dos también trabajos espectaculares. Y después escribió Pantaleón y las Visitadoras, que es una novela sobre unas prostitutas. El título te dice todo desde un principio. Claro, él empieza a experimentar con el humor, y de hecho en las cartas habla. Él empieza y le dice: estoy tratando de probar usar el humor. Y bueno, de hecho Cortázar le dice: bueno, a mí me gustaba más lo anterior. Pero el tipo fue un experimentador. Y después a mí me gusta mucho en esta gente del boom, me gusta mucho el estilo que utilizan. Quizá tendremos nuestras diferencias en el contenido, en los postulados de cada uno, pero creo que a nivel formal, la manera en que narran. ¿Pero qué te refieres? A las cartas. Las cartas son espectaculares. Las cartas son, de verdad, yo por eso digo. Estoy feliz de tener el libro en papel porque para mí es un documento histórico. Así como empezamos esta conversación diciendo que empiezan con mucha solemnidad, hablarse, don. Sí, usted, sí. ¿Sabes? Hay un punto donde diciéndose: cabronazo de mi vida, necesito que vengas a mi país. Claro. Bueno, viste que entre ellos se llamaban, ¿cómo era que se llamaban? Los cuatro alegres compadres. Y bueno, hablan, entre las reuniones ellos eran pachangas, ¿viste? Pachangas, y ya me imagino cómo terminaban ahí en Garibaldi. Yo quisiera señalar algo que no hemos tocado. En algún momento fueron marcados como machistas, como elitistas, como burgueses, como lo que tú quieras. Pero no podemos deshacernos
qué fue lo que dejaron en su literatura, o qué fue lo que propiciaron, por quien tiene que alzar los platos después de haber dejado toda esta pachanga. Creo que el surgimiento de las escritoras también es algo que se lo debemos al boom. O sea, no habría una Isabel Allende, no habría, como dije, Lenita Poniatowska, no habría a lo mejor la libertad con la que escribe Ángeles Mastretta o Laura Esquivel sobre problemas que vivieron en sus países, sobre sí. cuestiones, pero desde una perspectiva que ya había trazado, ya los teloneros habían sido estos güeyes del boom. Creo que ellos también han sido valientes. Hubo mujeres, que creo que las mencionamos, hubo mujeres muy importantes en esa época que no tuvieron la repercusión tal vez que habrían merecido, porque yo creo que hay que aceptar que en esa época se leía muy poco, en América Latina particularmente, se leía muy poco a autoras femeninas. Pero hoy en día el cambio es radical. Digo, en América Latina, de hecho, se habla de un boom de escritoras latinoamericanas, sí. porque ahora casi todas son escritoras. No hay. En México están surgiendo algunas personas. Harán sus intentos. Yo creo que no ha habido una persona tan arrebatada para hablar con tanta sinceridad en un libro, con tanta vehemencia como a veces los hombres suelen hacerlo cuando están en esos. No, pero hay un par de mexicanas que yo creo que habría que tocarlas. A ver, de las que eran de la época del boom, que las vuelvo a mencionar porque yo creo que es importante. Bueno, estaba Elena Garro. Pues sí, pero por la relación con Paz. Ajá. En Argentina tenías a Silvina Ocampo, que era una mega escritora, la chilena María Luisa Bombal, la uruguaya Cristina Perirossi, Elena Poniatowska, que a mí, y acá yo me hago cargo, a mí no me gusta Elena Poniatowska, pero bueno. Sus pininos eran mejores, después se volvió una mujer muy, muy pero bueno, eso es un tema mío personal, a mí no me parece una gran escritora. Pero después tienes a Clarice Lispector, que es una mujer que nació en Ucrania, pero se crió en Brasil y es una escritora de culto, ¿no? De esa época. Alba Lucía Ángel, Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina, Beatriz Guido, y hay más. O sea, había mujeres, lo que pasa es que es cierto que las leían muy poco. Muchas de ellas han sido rescatadas ahora. Hay como una cosa de revisitar a la obra de María Luisa Bombal, que escribió unas novelas espectaculares que yo confieso que no he leído. Yo a la que más he leído es a Cristina Perirossi, que me parece una buena cuentista. Las novelas de ella no me gustan, pero sus cuentos son muy buenos. Clarice Lispector, acá tengo libros, pero mi mujer le gusta mucho, yo no la he leído, tengo que leerla. Y Alejandra Pizarnik sí la he leído y es una poetisa espectacular, además con una historia personal tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que la parte buena, que conectando con lo que tú dices, es que no es lo que ocurrió en esa época, sino lo que ocurre ahora. Que hay toda una nueva generación de escritoras jóvenes latinoamericanas que están haciendo un trabajo espectacular. Creo que algunas con más mérito que otras, pero bueno, sí, en Argentina, por ejemplo, hay un montón. Argentinas, así me acuerdo te menciono dos, una que me gusta más que otra, que una es Selva Almada, que para mí es una escritora muy buena. Después está Mariana Enríquez, que a mí personalmente me gusta menos. Hay otra que se llama Samantha Schewlin, que es espectacular cuentista. Y hay varias. Yo he leído cuentos de unas mexicanas increíbles. Hay una uruguaya también muy importante. Es decir, hay muchas escritoras. Y en Centroamérica también hay escritoras. Y en todos lados. Y hay mucha movida en la escritura para que. Cada quien en sus esfuerzos paralelos, así como lo hizo Arreola en un pedacito o José Emilio Pacheco en otro, no se han subido a toda esta nueva cultura y espero que florezca. Mismo caso que en el cine, ¿no? Yo, bueno, de hecho, exclusivo de hombres y ahora yo creo que hoy en día, y esto creo que tiene muchas más posibilidades que te publiquen siendo mujer que siendo hombre. Tristemente, lo dijiste tú. Yo creo que es así, pero más allá de eso, yo creo que han salido, o sea, no, más allá del tema
de todo lo que está pasando y de que ya lo hemos tocado en otras conversaciones, yo creo que hay escritoras muy buenas y que probablemente hay escritoras más interesantes que muchos hombres que han publicado en el pasado. Y eso me parece buenísimo. El contenido al final, cuando es valioso, tiene esta posibilidad de resonar, ¿no? No nos podemos ir hasta Sor Juana para entender que los espacios de la mujer siempre van a ser bienvenidos. El problema es la demanda, el problema son los temas. Y sí puede haber un nicho, pero es muy valioso en las editoriales. Hay un fenómeno que es interesante, que es que, y yo creo que es innegable, que hay muchas más mujeres lectoras que hombres. Sí. Y creo que a las mujeres lectoras les interesa ver el punto de vista y la perspectiva de las mujeres, y eso me parece perfectamente válido. Ojalá se equiparara y los hombres leyeran más, pero la realidad es que las mujeres leen mucho más que los hombres. Y tengo a lo mejor, Carlos, ya llevamos 14 horas hablando, no importa. Me da igual. Mira, te quiero, la palabra puede ser muy cursi, puede ser la palabra celebración. Yo acostumbro por lo menos una hora al día dedicarme a hablar con un amigo, como lo podemos hacer tú y yo. Hay veces que solamente te da tiempo de escribir o postear algo o estar en las redes sociales. Si los hombres también tuviéramos esa nueva posibilidad de mandarnos cartas, de contarnos, de estar al día, no necesariamente nos deja de manera muy franca, ¿no? O sea, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Te platico de tal o tal proyecto. Podría enriquecer a que nuestra comunidad también hiciera cosas más grandes, que no viviéramos en la famosa cortina de nopal, que no viviéramos en ese bloqueo, en esa cuestión de egos, sino que hiciéramos conversaciones, ¿no? Que pudiéramos decir, te voy a mandar un WhatsApp, es largo, pero te va a contar y vamos a ir enriqueciendo el lenguaje, los temas, las perspectivas. A la gente le gusta seguirnos porque tiene la comodidad de escuchar nuestra plática, pero también hay que leer, hay que hacer conversaciones, hay que buscar nuevas cosas, que no nos vayamos con las fake news, ¿no? Yo creo que lo que tienen las cartas del Boom es que son muy sinceras, se esfuerzan cada vez más entre ellos para escribir mejor cada pinche carta y cuidar Y tienes distintas perspectivas, eso también, o sea, no todos están de acuerdo con todo, tienen sus disputas, y yo creo que eso es válido. En cuatro amigos que tenían diferentes perspectivas, bueno, algunos terminaron distanciados, al final eso se acabó, su relación, pero... Es lo mismo que pasó con los Beatles, o sea, llegó un momento en que dejaron una huella imborrable, o sea, lo importante al final es la huella que dejaron, ¿no? Eso yo creo que es el punto clave, ¿no? Yo en México hice ahí una escuela, un historio, una historia de las dos. Basan qué estaba escuchándose en México en ese momento, en el Hit Parade, en la época del boom latinoamericano. ¿Te imaginas que estaba Lola Beltrán? Esa era. México era muy conservador en esa época, ¿no? Y sigue siendo en muchos espacios. Igual yo creo que cambió mucho. O sea, no es lo mismo 1961 que 1968, ¿no? Sí, hubo un cambio. Y en otro lado, en Estados Unidos, hablando de las mujeres, el hit era These Boots Are Made for Walking, ¿no? Claro. Y era ese salto. Y a lo mejor esa época oíamos Lola Beltrán acá. En esos años estaba Pink Floyd, ¿no? En esos años cambió todo. Es que eso yo creo que es importante para la gente joven que escuche esto. Es que tomen una dimensión de fue una época donde en menos de 10 años se cambió todo, se rompieron todas las estructuras, se empezó a escribir de otra manera, se empezó a hacer música de otra manera, se empezó a pintar de otra manera, entonces se empezó a fotografiar de otra manera. Y ahora la gente se sorprende porque si la legalización de la marihuana, o si los psicotrópicos, o la pastilla anticonceptiva, o sea, la libertad sexual, no, creo todo, que todo eso empezó en ahí. En ese momento era mucho más cabrón. Ahí había una verdadera censura militar. Todo empezó ahí. En los años 60 fue donde, digamos, el lugar donde lo que es el mundo de hoy empezó. Y el boom es un elemento de la cultura pop. Yo creo que ese es un tema importante. O sea, el boom latinoamericano es uno de los puntos más importantes de la cultura pop
universal, porque no, yo no diría que es solo de América Latina, creo que es una cosa universal, y por eso yo creo que este libro es una joya. Es una joya porque me parece que es como una especie de fotografía de lo que ocurrió durante aproximadamente más de 10 años, y además las reflexiones que están y lo que hicieron estos cuatro tipos, más todos los demás que se mencionan, ¿no? Y que todo ese momento histórico debería de sentar las bases para lo que ahora a veces nos sorprende, ¿no? Sí, tal cual. Y decir, esto ya existía. Yo creo que esta conversación da para un rato. Podríamos seguir 3 horas más, si quieres. Pero sí, bueno, procura leer todos los libros de Carlos Fuentes y multiplícalo por 4, ¿no? Sí, por eso. O de cualquiera de ellos. Este libro sí es como de 500 y tantas páginas. Sí, pero es ágil en cuanto a que son cartas. Sí, porque además la realidad es que no tienes que leértelas todas, pero es interesante revisarlas y ver cómo van cambiando ellos y todo. Pero bueno, mira, si te parece, quería proponerte que la próxima charla sea sobre Woody Allen, ¿no? No hemos visto la última película, pero yo he estado justo ahora viendo, revisitando las películas de él, y además creo que está el libro de él, que es A Propósito de Nada, que es muy interesante su biografía. No sé si lo tienes. Sí, lo tengo, y lo leí hace, yo creo que hace un año. Ahora se lo presté a mi amigo Rolando. Pero la idea también de hacer autobiografías en un momento, o más o menos unas memorias y una versión del autor de lo que fueron los hechos, sobre todo de un personaje tan mediático, tan controversial, claro, en cuanto a sus delitos sexuales, sus películas, su frivolidad. Creo que hay muy buenas cintas de Woody Allen, y además es un gran tema para tocar, Carlos. Entonces, sí. Yo te digo, yo es un director que admiro muchísimo. Me han marcado mucho sus películas, así que me encantaría. Esa diversión. Y además me recuerda a este personaje, a Jerry Seinfeld, a Larry David, que son esos judíos que se burlan de los judíos, ¿no? Claro. Bueno, se burlan de su cotidianidad. Son productos del stand-up, ¿no? O sea, realmente. Ellos Es muy ágil, es como ver una comedia que en el trasfondo trae una cosa trágica, ¿no? Totalmente. Un nudo que desatinar, claro. Sí. Pues ojalá que sigamos con estas pláticas, que la próxima la gente que nos escucha aquí en Dos Vagos Divagando se tome el tiempo de seguirnos en las redes, en lo que publicamos, que nos comente y que se sume a esta divagación que cada vez va creciendo más, Carlos. No, ya vamos a planear, ya es una cosa que tengo ahí en el pipeline, un primer invitado, luego ya lo vamos a hablar, pero creo que eso es una cosa que vamos a empezar a incorporar, de tener invitados a las charlas, y creo que eso va a ser muy enriquecedor. Sí, y hablar, a lo mejor yo me tengo que tomar unos cafés por el horario, ¿no? Que es un poco políticamente correcto, pero sí me tomaría una copa de vino con una guitarra en alguna compañía que tú me sugieras. Como siempre, un placer platicar contigo, Carlos, y ojalá que todo. Te voy a decir así como las cartas del boom. México te necesita, Carlos, por favor, saludos a Ana María. Me encantaría volver a darme una vuelta. Bueno, sí, ya encontraré alguna excusa para viajar para México. O nos iremos a tomar un breve café a París, algo sencillo, ¿no? Algo así, bueno, a París o a, no sé, a Lisboa, Londres, donde sea. Algo así sencillo como nosotros. Te mando un abrazo fuerte, Carlos, gracias por esta conversación. Gracias a todos los que nos escucharon por seguirnos y por seguir divagando con nosotros. Bueno, un abrazo, Felipe, cuídate mucho. Hasta pronto. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life 'cause I don't